Yo creo que ahí sí hubo algunas actuaciones por ahí que no fueron buenas, pero no todo es malo y lamentablemente es parte de nuestra profesión. Y aparte cómo está viviendo la sociedad hoy en día, que nadie cree en nadie, nadie cree en la buena fe de nadie, nadie cree que uno se puede equivocar porque, bueno, es humano y se equivoca y tiene que decidir. Entonces creen que están viendo cosas que no deben ver, están viendo fantasmas donde no hay, y me parece que va por ese lado. Puntualmente, en la última jornada, por ejemplo, Roque Ferreira, el técnico de Rivadavia, se quejó amargamente, dijo, nos cobran penales en contra durante todos los partidos, faltando nada, somos un equipo pobre, por eso nos castigan. Bueno, a veces también hay que entenderlo, los técnicos también. Ellos también tienen que defender su trabajo, tienen que defender su fuente laboral. Y cierto es que se le ha cobrado algunos penales arriba, en este caso puntual que me estás diciendo tú de Rivadavia, pero tampoco es para quejarse tanto. Me parece a mí, uno sí, está bien, te equivocaste, le cobraron, no fueron los puntos que él pensaba, pero también en el último partido, también si vamos a hilar fino así, también. En el último partido con Tesorieri también tuvieron muchas oportunidades de gol y las desperdiciaron. Entonces, o sea, si vamos a empezar a justificar así, me parece que no, son cosas del fútbol. Yo creo que ha sido penal en el partido con Tesorieri puntualmente, ha sido penal, pero bueno, ya está, ya no hay nada más que decir. Ahora, ¿cómo caen todos ustedes en el espíritu estas críticas, Oscar? Forman parte de nuestra profesión. Forman parte de nuestra profesión. Y uno cuando asume el rol de ser árbitro, forma parte y tiene que convivir con el error. Eso forma parte de la vida del árbitro, el error. Que la mejor actuación es cuando vos minimizas al máximo tu posibilidad de error. Pero bueno, por eso le digo, yo entiendo la queja de la gente, pero hay veces que una equivocación tuya favorece a uno, en otro momento te favorece a otro, o en un momento te perjudicó a vos y en otro momento te favoreció. El fútbol es así, porque si no, va a perder el fútbol la esencia de la equivocación.